El candidato a la gobernación del Valle por el Centro Democrático, Francisco Laurido, estuvo de visita en el Coliseo de Ferias y dijo que le preocupa el tema de seguridad en Tuluá, así como otros temas relacionados con el departamento. Francisco Laurido hizo su recorrido por el Coliseo Manuel Victoria Rojas, aprovechó para saludar a los ciudadanos y compartir con algunos expositores. Luego hizo una pausa para referirse a los temas que le preocupan sobre la ciudad y el Valle del Cauca. Yo he dicho, yo seré el primer policía y el primer soldado de este departamento y desde ahí articularé todas las acciones para que este departamento sea diferente. Pero al fondo también hay algo que me incita a hablar de esto, que es lo del ferrocarril. Yo creo que el ferrocarril, y más que el ferrocarril, la conectividad del departamento. Tenemos que volver a tener una conectividad férrea y esa conectividad en unos trenes de alta velocidad, así como vamos a hacer en Cali, en el área metropolitana, vamos a hacer el tren de cercanías. Yo quiero acercar a Cartago con Cali, a Tuluá con Cali y volver a hacer sobre ese corredor férreo un ferrocarril de alta velocidad, un ferrocarril que nos permita conectar al Valle del Cauca de nuevo en una forma ágil e importante. El tema del ferrocarril también tiene que haber un ferrocarril de carga, pero eso lo estamos pensando al revés. Queremos hacer un ferrocarril desde Buenaventura hasta Puerto Carreño. Ya estamos trabajando en eso, pero esas son de las cosas que yo creo que hay que meterle a esto modernidad y sembrar las laderas, sembrar todas las laderas del departamento, conectándolas con buenas vías y generar dinámicas económicas. Tenemos que volver al empresario más amigo del colaborador, no le digamos del trabajador, para que de verdad este departamento se dinamice y podamos tener un mejor departamento. El candidato manifestó su interés en promover el desarrollo agrícola en la gran despensa tulueña. En los municipios los que mandan, los que de verdad apoyaremos son a todos los alcaldes, a los 42 alcaldes del departamento, porque ellos son los que van a entrar a dinamizar toda esta economía y nosotros vamos a ser desde la gobernación los colaboradores, los amigos, los gestores, los tramitadores de todos los 42 alcaldes del departamento para que logremos un mejor departamento y un mejor Valle del Cauca. El candidato por el Centro Democrático también propone mejorar las vías rurales en Tuluá y el centro del Valle. Tuluá tiene tal vez la zona más próspera de desarrollo, que es Barragán, Santa Lucía y toda esa zona sobre la cordillera central, que son una zona muy productiva, una zona que está sin explotar, que puede generar una dinámica muy importante. Para mí la sabana de Bogotá está arriba, en Barragán. Es exactamente como usted estar en la sabana de Bogotá a 2.000 metros de altura y está sin aprovechar, tenemos que aprovecharla. Laurido se llevó una grata impresión del Coliseo de Ferias y se comprometió a apoyar el evento en caso de ser gobernador del Valle. Es algo maravilloso, un sitio donde no me lo soñaba, de verdad, me parece un sitio increíble. Este es el epicentro de las ferias del centro del Valle y del norte del Valle y yo creo que hay que aprovecharlo al máximo y esto no puede ser para 4 días al año, sino que tenemos que darle una dinámica mucho más importante. Yo creo que con todas estas construcciones que han hecho, todo este tema, el tema turístico aquí va a ser fundamental y vamos a trabajarle muy duro con los tulueños para que este Tuluá sea un sitio de verdad que incite a todo el departamento a estar aquí, a visitarlo, a disfrutarlo, porque esto es un municipio que se está transformando y aplaudo esa dinámica que tiene. El candidato compartió en Tuluá con los precandidatos a la alcaldía, consejo y con el senador John Harold Suárez.